Monte, buenos días. Buenos días, Loreto. Gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo esta pequeña manifestación. ¿Esta manifestación de dónde parte? ¿Dónde parten estas ganas de reunirse aquí este grupo de gente hoy día, señora Enedith? Para quienes no la conocen también, por favor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Enedith Rojas, oriunda de Gualeñé. Estoy todos los fines de semana acá. Y estamos acá por una iniciativa de un grupo de la Asamblea Ciudadana de Gualeñé, que inicialmente queríamos ir a Curicó, pero dijimos, ¿por qué Gualeñé no está presente? También somos ciudadanos, y tú sabes que el universo del mundo está compuesto de un 90% de gente que son borregos, corderos, un 9% que somos nosotros los seres pensantes, y el 1% que es el poder capitalista, los grandes grupos económicos. Y nosotros el 99% le trabajamos este 1%, y a raíz de este sistema neoliberal de la AFP, que nos ofrecieron muchas cosas, muchas garantías, con el tiempo las hemos ido perdiendo, con el sistema democrático. Y originalmente el 3.500 era muy bueno, pero perdimos, no, nos ofrecieron un 70% garantizado, cosa que no es, estamos con un 40-43%. Nos ofrecieron el 4% de rentabilidad anual, los políticos lo sacaron. Antes las AFP podían, no nos dejaban perder, hoy día perdimos y ellos ganan, los grupos económicos ganan. Ellos juegan con nuestra plata, más encima ellos le prestan la plata a los bancos y nosotros cuando necesitamos plata nos prestan al 20-30%. Entonces yo considero que no es justo. ¿Por qué? Porque es nuestro dinero y las pensiones son muy indignas. Por eso estoy protestando aquí y está este grupo tercero. Súper bien. Muchas veces acá en Gualeñé el tema de la AFP tal vez no es una realidad para todos, porque no todos trabajan con contratos, ¿cierto? Hay muchos que trabajan así nomás, a través de un trato de palabra, otros temporalmente, por tanto tampoco tienen contrato, pero hay un porcentaje de la población que sí trabaja a contrato y que sí sufre lo que significa tener una AFP todos los meses, el descuento, ¿cierto? ¿Son a ellos a los que ustedes representan hoy día aquí a través de Asamblea Ciudadana? A ellos y a los que trabajan sin contrato, porque ellos en la vejez igual le van a dar una pensión, que es el mínimo garantizado. Si nosotros no luchamos por una pensión digna, ellos también van a ganar poco. En la medida de que la pensión suba, ellos van a subir, igual van a tener su dinero, y igual debieran estar hoy día acá, porque es su futuro. De todas maneras. Y de sus hijos, y de sus nietos. Señora Enedith, muchas gracias por conversar con nosotros. De nada, gracias a ustedes. Felicitaciones por la manifestación y nos vemos pronto. Ok, que estén muy bien. En todo caso somos del 9% del mundo. De todas maneras. Ok, adiós. Adiós.